todo este tiempo con la Big Band del Conservatorio y la verdad que quiero agradecer a estos músicos que tengo aquí al lado, que aunque son estudiantes, pero son futuros, futuros y no muy lejanos, músicos muy grandes. Por favor, un aplauso. Mandar un saludo a mis compañeros del Conservatorio de Caravaca, que están por aquí, algunos de ellos estoy viendo. El árbol no se cae, ¿eh? Bueno. También porque sin ellos estos músicos no tendrían el nivel que poco a poco van teniendo y no pudiéramos hacer este tipo de música, que es un poco más complicado ya que se sale un poco de la línea general del Conservatorio, pero que a ellos les viene muy bien porque engrandecen sus conocimientos musicales, no solamente con el clásico, sino con el contemporáneo y aquí con el jazz. Podemos, gracias a este tipo de agrupaciones tan importantes, podemos enseñar y dar a conocer otro tipo de música que hasta ahora no han visto. Por el nivel de los participantes, ahora ya que tenemos un nivel bastante aceptable, pues podemos impartir este tipo de materias que ya insisto que no es fácil, pero con mucha ilusión, con muchas ganas, estamos aquí esta noche demostrando este gran trabajo que no solo yo ni ellos, sino todo el colectivo del profesorado estamos haciendo. Muchas gracias por su atención y vamos a terminar, como no, con un tema que se llama Spain. No sé si será de Chic Corea, no sé si será conocido, pero bueno, he creído oportuno dejarla para el final por el nombre y por el carácter que tiene, y en el fondo pues todos nos podemos ver reflejados en esta obra. Muchas gracias a todos y disfrutad. Nos despedimos con Spain. Thank you.
transmitimos, hemos querido sumarnos, hacer visible, y por eso el encendido del Ayuntamiento de Caravaca en color azul. Este es el segundo año que lo hacemos y esperemos que el año que viene también. Y nada, agradeceros a todos estar aquí, sobre todo por acompañarnos y hacer el apoyo a Te Ayuda, tan necesario que ella va a ser la encargada ahora de hacer la lectura del manifiesto. Muchas gracias. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia y por acompañarnos en este acto tan emotivo, tan importante para nosotros en la Asociación de Ayuda. Voy a leer un manifiesto que entre todos hemos elaborado y que para nosotros es importante. La Asamblea General de Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos con autismo, para que puedan tener una vida plena y digna. Pero, ¿qué es el TEA? Este término hace referencia a un conjunto amplio de condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento cerebral. Tiene un origen neurobiológico y, aunque existe una gran variabilidad en sus manifestaciones, afecta siempre a las competencias sociales y comunicativas de la persona, así como a su capacidad de responder adaptativamente a las exigencias de la vida cotidiana. El TEA se encuentra en el autismo junto con el síndrome Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo. TEA son las siglas de trastorno del espectro autista. Actualmente se diagnostica con autismo a uno de cada 68 individuos, teniendo más presencia que otros trastornos o síndromes. Las características que se manifiestan en el autismo son variadas y dependen de la afectación que el niño tenga, siendo las más comunes déficit en las capacidades lingüísticas, déficit en las relaciones sociales, no entendiendo las reglas implícitas de juego o de relación, dificultad para entender las intenciones de los demás, baja tolerancia a la frustración, impulsividad, alteraciones de sueño y de la alimentación. Pero hay otros que los hacen seres únicos. Son originales al plantear y dar la solución a un problema, son sinceros, tienen un sentido del humor peculiar y tienen una memoria excepcional. Decir que es una discapacidad invisible, en el sentido de que no lleva asociado ningún rasgo en la apariencia externa específico y solo se manifiesta a nivel de comportamiento. Y todo esto es resumiéndolo mucho. Lo cierto es que cuando a una familia le comunican que su hijo tiene trastorno del espectro autista, su vida cambiará para siempre, comenzando un aprendizaje en el mundo del autismo que durará toda la vida. Pero ¿por qué estamos aquí? La Asociación Te Ayuda nació oficialmente en noviembre de 2015, todavía no hace ni año y medio, cuando se consiguió el CIF, el Código de Identificación Fiscal. Nuestra asociación está formada por padres y madres de niños y niñas y adolescentes afectados por trastorno del espectro autista de Cejín, Calasparra y de Caravaca. Por lo tanto, nuestra asociación es comarcal y sin ánimo de lucro. Estar en una asociación como la nuestra te permite hablar y compartir las inquietudes y problemas del día a día con los demás. El solo hecho de expresar y comunicar tus angustias y tus miedos, tus logros y tus alegrías, te ayuda a seguir trabajando por tu familia, el saber que no estás solo y que entre todos las cosas pueden ir mejor. ¿Qué hemos conseguido? A partir de aquí hemos conseguido para nosotros grandes cosas, seguir con los talleres de habilidades sociales y poner en marcha la escuela de padres. Los talleres se imparten todos los sábados con dos grupos, uno de pequeños y otro de adolescentes. Terminarán en el mes de junio. La escuela de padres consiste en ponencias impartidas por profesionales sobre la educación, la sanidad, la familia, las relaciones con el entorno, los trámites burocráticos y todo lo que nuestras familias y sociedad en general necesitan saber sobre el autismo. Para poder llevar a cabo estas actividades tuvimos que contratar los servicios de Astrade, que en todo momento nos han ayudado y orientado. Desde aquí les damos las gracias. También uno de nuestros logros ha sido poder pertenecer a la Federación Autismo Murcia. ¿Pero en qué consiste esta federación? La Federación Autismo Murcia, o FAUM, como se la conocerá, en su artículo 1 denomina como una federación de carácter voluntario e independiente, sin ánimo de lucro, y dirigida a agrupar y coordinar a entidades sociales que atiendan, protejan y defiendan a las personas afectadas por TEA, así como a sus familias constituidas en la región de Murcia. Decir que en su artículo 7 expresa claramente que los órganos de gobierno de cada entidad estén integrados por padres, tutores, familias de personas afectadas con TEA y en su caso también por personas afectadas de TEA. En esta federación estamos las siguientes asociaciones: Astrade, Aspermur, Asteamur, Abamur, TEA Yecla y nosotros, TEA Ayuda. Para nosotros ha sido algo grande el pertenecer a esta federación, ya que podremos conseguir un mayor apoyo
y ayuda a nivel regional. Dar las gracias. Todo esto que hemos conseguido ha sido gracias al esfuerzo y al trabajo desinteresado y constante de las personas y las familias que componemos Te Ayuda. Agradecer a nuestro compañero y amigo en la Asociación Francisco Jesús Hidalgo por darnos los beneficios de la presentación de su libro La vida en claroscuro. Pero no debemos olvidar que aquí en Caravaca se nos ha querido y se nos ha ayudado. Con el apoyo del Grupo de los Inocentes pudimos comenzar los talleres de habilidades sociales para nuestros hijos. Desde aquí nuestro cariño y nuestra gratitud, ya que desde el primer momento nos trataron como si fuéramos uno de ellos. Además de la solidaridad que mostraron con nosotros, tuvimos la oportunidad de conocer esta maravillosa fiesta desde dentro. Gracias, José Luis, y gracias a todos. Gracias también al Bando Moro y en especial al Grupo Femenino Abul Qatar, ya que nos eligieron para ser los beneficiarios de la gala La Zambra Mora, así como a los 4 grupos de músicos que actuaron de forma altruista. Gracias de corazón. Gracias a Diego Marín Ruiz Yacín, que nos facilitó para nuestras ponencias la Casa de la Cultura los sábados. Y sobre todo, gracias, Diego, por tu libro, La encomienda de Caravaca en la Edad Media, ya que los beneficios de la venta han sido para nuestra asociación. Y especialmente a nuestro ayuntamiento y a María José Soria, que ha estado siempre a nuestro lado, dando voz a nuestros proyectos a través de los medios de comunicación y escuchando y apoyando nuestras ilusiones. Pero, ¿qué es Autismo España? Para finalizar, nos gustaría compartir con todos vosotros el lema que desde Autismo España nos han enviado a través de nuestra federación y que se escuchará a nivel regional y nacional. El lema que se ha utilizado desde 2015 ha sido iluminar de azul edificios emblemáticos, como el año pasado y este año. Caravaca de la Cruz contribuye con su ayuntamiento por segundo año. La campaña de este año se sitúa en Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible. Es necesario que desde la administración se conozca el trastorno del espectro autista, que la incidencia es un niño de cada 68, un porcentaje alto, que cada año va en aumento y que las asociaciones y en general las familias con TEA necesitan ayuda en materia de sanidad, de educación social, en definitiva, la integración en la sociedad. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Por lo tanto, tenemos que apoyar lo positivo y romper barreras. Ahora me gustaría que las personas vengan. Sin empatía hacia mis necesidades, hay que romper. Comunicación aumentativa y alternativa, hay que conservar. Estructuración, hay que conservar. Y sensibilización. Y por supuesto, rompemos juntos barreras por el autismo. Gracias a todos. Thank you.